semanas me pilláis a media colocación, ¿eh? Pero bueno, voy a hacer, hace falta hacerlo ya, este vídeo, que se va mi señora para trabajar y tengo prisa. Mira lo que voy a decir. Esto es una ración de langostinos, ¿vale? Para cualquiera de casa. La tengo ya todo medio limpio, como veis que hice aquí, ¿eh? Cuando viene, estos ya los compré descongelados, no perdéis nada, ¿vale? Son descongelados del día. Lo que hice fue, le corto los bigotitos y le corto así las patitas para que se pueda comer mejor. Lo puedes hacer igual sin cortar nada, pero yo te digo cómo hago. ¿Veis? Ya los tengo así. ¿Qué os puedo decir de un vídeo tan rápido, tan fácil y tan maravilloso que son los langostinos? Esto es un gambón, para que veáis que no es caro comer gambón. 3,33 €, ¿vale? Casi 400 gramos. O sea, para darte un capricho un día, o una comidita, ¿eh? Tranquilamente, vamos. Porque esto no tiene dificultad. Lo puedes hacer a la plancha, con un poquito de aceite, o como voy a hacer yo, en el air fryer, o el horno de convección, como le quieras llamar. ¿Vale? En mi horno fantástico, que no utilizas aceite. Puedes hacer dos bandejitas, ¿eh?, en el cacharro tranquilamente. Pues te digo que si serían para dos personas, plato, yo por ejemplo, esto ya para mí ya estaría. Para mí ya estaría. ¿Vale? Con esto de sobra para comer. Y bueno, pues dirás tú, no gastaste mucho, 3 €. Bueno, claro que no. Le voy a echar un poquito de sal. A mí me gustan saladitos. Aparte, esta sal se queda por fuera. Vale. Así sería la receta. Nada más. Así los podrías meter al horno y con esto ya los cocinarías. ¿Que los quieres estilo plancha? Pero bueno, yo me compré un aerosol. Y vamos a probar lo del pupa. Se vuelve loco esto. Y se lo voy a echar. Y bueno, más fácil que poner esto aquí, imposible. Ponemos a 200 grados, entre 200 y 225, lo que queráis. Y lo dejáis ahí. Yo le voy a poner 10 minutitos. Ya sé que hay que vigilarlos, ojito, que está la parte de arriba. Pero en 10 minutos los vas a tener listos. En la plancha también, o incluso menos, te lleva en una plancha, una sartén, te va a llevar menos. Pero yo ahora mismo me voy a ir a sentar a ver la tele. ¿Ves? Es la diferencia, que no tengo que estar aquí. Y aparte no tienes olores. No hay el típico olor de langostino que todo el mundo sabe que está comiendo langostinos. Es una ventaja, para que veas. Entonces nada, nos vemos en 10 minutos. O en menos. Bueno, esto ya está casi listo, ¿eh? Mirad. Eso está casi, si no está listo, va. Lleva 5 minutillos. Pasa que, bueno, le vamos a dar colorcillo. También por el otro lado, ya está. También, por lo que veo. Pero las ventajas, como os digo, tiene mucha ventaja porque no estoy sintiendo nada de dolor al langostino. Le voy a dar vuelta por dársela, te lo digo. A ver si coge más doradito por aquí. Pero, por lo que veo, por la consistencia del langostino, esto ya estaría para comer. O sea, que no te lleva ni los 10 minutos que te dije antes. Caso no te da tiempo ni a sentarte a fumarte un puntillo, vamos. Lo único, echar un poquito más de sal por este lado, que me encanta con los langostinos.
Pues nada. Esto en 5 minutos los tendríamos listos. O sea, en total, casi, ¿eh? Porque no llevan ni 5 minutos. Eso sí, lo puse a 2.25 al final, ¿eh? Lo vamos a seguir dejando. Bueno, amigotes. Ahí tenemos. ¿Mm? Los langostinos. Yo lo calculo que en 7 minutos los tienes hechos. Sin problema ninguno. O los dejas 7 minutos por la bandeja de abajo, lo dejaría yo, ¿eh? Ya de una, y se cocinarían sin darles vuelta. Y yo es la primera vez que los hago, entonces estaba mirando la manera de hacerlos mejor. ¿Eh? Pues nada, los vamos a cambiar por plato y disfrutar de la comida, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un plato de langostinos a la plancha por 3,30 €. ¿Eh? ¿Cuántos trae? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No está mal, ¿eh? Número 2, gambón. Un poquito de mayonesa y el limón. Nada, espero que os haya gustado y que no le pongamos excusas para cuidarnos, ni para cuidarnos, ni para comer bien. ¿Vale? Si os gustan los langostinos. Un abrazo y nos vemos en nuestro siguiente vídeo. Conclusión, tenemos ahí el plato de langostinos, como os dije. Acordaros, 3 minutos y medio por cada lado, a 225 estarían hechos. Si quieres, ponerlos en la parte de abajo, 7 minutos, y los dejarías así y ya estaba. No se está tirando la casa abajo, ¿no?